Hola, bienvenidos a un nuevo video de Kaiba Corp. Nos rechazó. Estoy aquí con Kuro para tirar la sal en los sobres. Hola. Pues vamos directo. ¿Sobre qué estoy buscando, Konami? No busco nada, por favor, no fondes nada. Aunque... Vamos a buscar a Bisactor. Sí, claro que sí. A Bisactor, como en el evento. Sí, fíjate que sí me gustó el deck. En Dwellings no lo he armado porque creo... Es una caja chica, tres vueltecitas. Es más, yo lo tengo a dos y medio porque solo tengo dos vaqueritos en las dos cuentas. Ah, pues, y ahí viene la noble dragón, la maga noble dragón. Creo que sí. Bueno, la cosa es que pues no me había interesado realmente, no me acuerdo qué estaba armando. O eran los tiempos en los que no tenía tiempo para estar farmeando. Es porque en el Dealings está muy bueno todavía, hasta la fecha sigue haciendo Cox y sigue haciendo Dealings. Sí, apenas me enfrenté con uno y yo traía mis Rocket y no metieron ni las manos, pobrecitos sí. Bebés. Sí, es así de ahí, pinche mono sin extra deck. Sí, hijos de la tostada. Pues bueno, vamos aquí a darle átomos. Ahí se quedó pensando. Ahí está. 10 sobrecitos. Yo quiero saber si el Brucephalus ya cuenta. Tiene animación. No he podido averiguarlo todavía. ¿Qué es? No sé. Hay un Shurite con animación. Pero yo lo quiero. Konami anda generoso con los ratios. Te decía yo hace rato que eso significa que el siguiente sobre que traiga los Gashtira va a estar bien pobretón como el de las Tierlaments. Ay, ya no. Porque me ahorita son, estos son motor. Se juegan en varios lados, mira, hablando de ellos. Estos son motor, igual que cuando el sobre que traía Ishizu. Ajá. Y si salían. Bueno, ese no le tiré tanto. Creo que le tiré dos. Unas mis gemas y ya. Entonces no me salieron, lo demás lo crafté. Estos me encantan porque les ponen una mano señalando y les ponen black, white. Sí. A ver qué viene ahí. Por favor, algo bonito, por favor. Dice aquí que alguien está jugando Live for Dead. Pues pero creo que eso no se graba. Ah. Ah, mira. Luego. Hola, bebé. Hola, guapo. Ah, Bucephalus. Yo tengo dos. Bueno, tenía dos porque deshice ya uno. Y creo que el Rey Brigade, no me acuerdo si lo tengo completo en esta cuenta. Qué tristeza. Mira, el segundo. Vámonos. Creo que este está a dos. No me acuerdo. Ahí también tiene que salir. Vayas, cuando abres no te dice las limitaciones. Ajá, no, hasta aquí ya sale todo lo que obtuviste. Sí. Todo el botín. Mira, sí. El chico de oro, bien brillante. Uy, guácala. Giros. Voy a tener que volver a juntar las avis acto que... ¿cómo se llaman? Los guiones, porque los deshice todo. Todo lo que me salía de avis acto lo deshice. Ah, el problema son la Madonna y el superestrella. Pero con un superestrella tienes. Ah, mira. No, pues yo quiero tres. Ah, ese no me ha salido a mí. El Magnahut. Magnamut. Sí, Magnamut, ¿no? Magnamut, ajá. Qué pobrecitos. Los papé. Pobres. Pues también yo te diría Frongris. El modo fácil de la vida. El modo fácil de Yu-Gi-Oh, sí. A mí me gusta que lleguen las cosas ya con limitaciones. Igual que luego en Duel Links, ¿no? Porque... son cosas que ya se ha probado que están del diablo y es como de, bueno, sí, dámelas, pero no tan orates, por favor. Pero, hey, tranquilo, viejo. Sí, y de por sí, Tirlamento, así como llegó. Ay, Dios mío. Chismona. Sí, digo que en Duel Links estaban, bueno, en un grupo en el que estoy de Duel Links estaban quejando. De Lorcost. Así que. El Orcus por todos lados. Ah, es que hasta Arobru se levanta con Orcus. Sácale todo y ponle Orcus. Ya no son Aslofa, qué tristeza. En Julius nunca fue. Ah. Mira, somos doctores lobo. ¡Ay, un abracito! ¡Ay, un abracito! A esta no la había visto. Qué bonita.
A mí me gusta el productor. El Link nuevo, ¿no? Ajá. Y que tampoco pude ver si tenía animación. Nunca lo convoqué. Es que no. Hay mejores opciones que ese güey. Yo tampoco lo convoqué. Es que está bonito. Bueno, el mundo bonito. Sí, bueno, sí está bonito, pero el efecto también está bueno. Ok. Vamos a por los siguientes 1000. O sea, estaba guardando gemas. Yo no chingado, no. Yo sé que yo me caí mis gemas. Tenía casi 6000 y me quedaron ahorita 500. Ay. Qué vergüenza. Ahí no vi cuántos había brillantes de... ¿De UR? De ninguno. A lo mejor sale por ahí. Sí, una escondida. Esperemos que sí. Aquí no hay curibos baiteadores. ¿Por qué brillan? No hay brillo baiteador. ¿Por qué brilla? Ahí van dos, mira. Tres. Otro de estos. Ay, ¿qué este güey? ¿Qué siente? Esos poderes mágicos. Pues yo ya tenía cuatro del otro. Me va a quedar uno nada más. Yo no. Los deshice todos. Maldraco. Este es de esos perros aberrados que les dan su barrilito de ron para despertar a la gente. Aquí uno de esos de mascotas, mira. Un dragón. Sí. Es un dragón comiendo pastel. Ja, 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 ja. Qué divertido. Yo dije el mismo chiste. Cállate, Jaden. No, Jaden, nadie lo quiere. Ah, no, sí, todo el mundo lo quiere, menos sí, yo. Sí, todo el mundo lo quiere. Los protagonistas más queridos. Ay. Ah, no, no es ese. Agregador. Dos de nivel 9. ¿Quién puede armar esto? Aparte de Virtual Board, ¿quién puede armar esta cosa? No tengo idea. Bueno, pues ahí veo si lo guardo o no. Sí, porque te dije, sí, sí está bueno. Ay, es nivel 9, no, a la goma. ¿Cómo lo voy a armar? ¿No ven que no sé hacer matemáticas? 9 más 9 igual a 9 según más digo en este Yu-Gi-Oh. Así, así es. Pero pues sí. Apenas aprendí a hacer invocaciones sincro. ¿Sincro what? ¿What, Soma? ¿Otros esos gatos? Joder. ¿Este güey qué? Es el tigre feroz mongólico. Ah, mira. Ah, no. No, pero ¿por qué brillas así si no vas a dar nada? Te va a dar una SR. Y tienes sí, te voy a decir esto. Ahí está, aquí una. Ah, pero mira, tienes cositas te qué bonito. Pero te doy primero lo R y lo N. Y lo chido, ¿no? Es de unos. Pero sí tienen su propio sobre, ¿no? Fue de selección, ya se fue. ¡Hala! ¿Entonces es Masterpack ahora? Sí. Así es, no hay como armarlos barato ahorita. ¡Qué tristeza! Qué bueno que sí me lo crafté. Pues mira, si no vino nada. A ver, la que sigue es la última esperanza. No. Donde Giant. Ahí dos. Uh-huh. Uh-huh. Justo el que no se usa. ¿Ah, ese no se usa? No. Este es un Avisactor. Un sello genial. Es la que te decía esa hace rato. La que te adhiere, ¿no? Ajá. Te adhiere un acto del abismo y un guión del abismo. Está muy buena, que es la que me salió generalmente en las manos y por eso pude pasar rápido. Sí, hace como menos de media hora. Ajá. Sí, fue la señal de, ándate exacto sí, para no que te papeen en el PvP. Sí, Konami siendo Konami. Ay, sí, Konami. Ah, dos por lo menos. Es como de Konami, te quiero mucho, pero a veces me desesperas. Pero nunca te acabes, por favor. Así es, nunca te acabes. Dos seguidas de esta misma. ¿Qué hay ahí? Ah, mira, ah, ese no me salió. Sí. Sí, porque es que tengo Brandy. Qué bien. Sí, se tomó una foto como que no me doy cuenta. Para el Instagram. Sí. ¿Quién está atrás? Kit. De la raza esta de los monos alados.
¿De cuál? ¿De los del Mago de Oz? Sí, no, de los de la raza de Shurai y Ah, de sí. Nerval. Ajá. Monos alados. No son monos alados, ¿cómo crees? Jarracos. Ahí está. Ah, sí. ¿Qué fue la que estaban usando? No sé si integrarla en mi Tecterio. Pues SR o N, creo, ahí lo pones y ya, si no, la sacas. Ah, sí. Mientras tiene papel. Tienes razón. Pues igual luego sucede, ¿no? Ah, De sí. repente se aloca y de repente no hace nada. De repente se loca y me dice, mira, todos ustedes en la mano, no tienen ninguna manera de evitar un cementerio. Ay, sí. Y en tu siguiente robo, mira, el Coliseo, robo otro monstruo. Sí. Hay una escondida, ¿qué será? Algo bonito, por favor. El Ah. campo, que lo sabe exacto. Creo que yo todo lo deshice. Qué tristeza la mía. Pero bueno, como tengo que sacar todavía lo visa que me falta para el Sí, vas a volver, ¿no? Ajá. Para el Dragon Link. Así es. El deck se me acaba el tiempo, el Master dio el auxilio, llamen a la policía. Como el de ese rato, porque había empezado muy bien. Y de repente dijo, ah, el berrito. Ya no sé. Adiós, sale, bye. Tal vez tiene que ir de al baño de emergencia, o yo qué sé. Sí, aquí viene la UR, a ver. Tener algo bonito, por favor. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ah. Elemental giro. Es que fue así de, ¿sabemos que te gustan los giros? Como sabes, Konami lo tengo en la otra cuenta. Porque no te escuchamos claramente. ¿Cómo lo supo? Ajá. Otra vez el barrilito. Bueno, ese va a tres. Es niño. Ay, no sé. Creo que sí. Claro, muy grande la ropa. Es que se me lo oferta, déjalo en paz. Pues si estás grabando, sí, ahí dice, muy bien. Muchas de las cartas de soporte que han venido de trampa y magia para Branded han sido R100s, porque así si se descontrola, ya la podemos prohibir. Sin temor. O por lo menos limitar o así. Ah, mira, una SR. Felicidades. Dos. Dos. Ah, esa cosa. Ah, el segundo. Ah, mira. ¿Por qué lo marcas como news si ya tenía uno? Me salió en esta El mismo, misma. ajá. Ah, sí. Ah, sí, mira. Aquí está dos veces. Pues, ¿cuántos tengo? 1800, pues un último. A ver qué sale. ¿Y este morro no salió? Ni a ti ni a mí, ¿verdad? Nos No, ha salido. tampoco me salió. Ah, mira. Un, dos, tres, cuatro. Este está capturable. Vamos con a mí. Ahí luego, luego. A ver qué es. Dos, mira. Por aquí me lloré. Ah, Ay, ese. el Garura. Muy bien. Bueno, ese sí me salió también a mí. Perfecto target para su poli. Así es. ¡No! ¡Mis pajaritos! Porque debe ser que este mismo atributo y mismo tipo, ¿no? Sí. Bueno, Sí. el... Si tienes la fortuna de haber dejado un Empen y uno de los que son agua, pues Y no te el la van a poder Nievo, pues hacer. Nievo o la Robina. Ay, si no podrían hacértela. Pero si no, todos los demás. Ah, aquí está. ¿Cuántas? No sé cuántas cartillas se vayan a jugar. Yo creo dos por lo menos. Pero por lo menos ya tengo una. Pero yo no tengo brandy y tengo una, no la deshice. Está bonita. ¿Y le aplaudo? Sí. No. Oblígame. A ver, ahí va algo. Otro. Otro wake up, yo le elemental giro brillante. Felicidades. Esta cosa. Ok.
Konami no olvidando que Banjo me iba a ser el alumno de Kaiba originalmente. Así es esto. Más que ya. El panzón. Qué bonito, míralo. No, que acá está todo jorobado ahí. Está cansado, todo sin ilusiones. Me representa. Y está, parece salido de DeviantArt, de esos que tienen fetiche de flatulencias. Oye, tampoco, pobrecito, déjalo en paz. Deja de estar insultando a que era uno de mis monstruos favoritos. El Amuro Dragón. Sí. Pero era del 7 para arriba, ¿no? Pues me gustaron los, en sí el arquetipo. Bueno. Este que viene aquí. Ajá. Los Sanda, los nuevos. Estos están chidos, tienen buena sinergia. No como antes que era de pongo el mono y espero que no se muera y crezca. Sí, aquí esperamos, aquí vamos a regarlo con amor para que crezca y te destruya. Sí, no, pero estos, los nuevos tienen buena sinergia. Y de hecho, sí he visto decks bastante consistentes y hasta medio competitivos con ellos. Ah, mira, no había salido este güey, el Ubelion. Ah, yo tengo también uno, creo. Creo que sí, te salió uno solo. No, no, y necesito creo que dos. Tres. Ah. Es el boss monster del arquetipo. Ah. Los otros lo buscan y él busca a los demás. Ah, mira, ahí está su segundo. Caís. Brillante. Brillante. Cluin. Pues, el último sobre. Esa última tirada fue la chida. Sí, la verdad es que sí está muy buena esa. Ay, mira, le mata SR. Dos. Ah, mira, ese es el que falta. Ese me salió como así de veras. Ay, y aparte se salió en acabado real. Sí. Me salieron seis. Fiestero. Seis. En total. Qué horror. Cuatro en la primera tirada, y dos en la última que hice después. Sí, no, pues miau. Sí, fue así de, pero ¿por qué? ¿Por qué? Mira que sí, una, dos, tres, cuatro, cinco. Mira, fino. Este güey sí nunca salió. ¿Cómo salió? Ese se supone que es el Sargas, pero... Mira que me gusta el... ¡Ay, chinga! El productor. Este cuate, ¿no? Sí. Pero, ya. ¿Y por qué no sale aquí? Bueno, ahorita tiene que salir. En algún momento. Ah, da igual. Lo Belión. A ver. Pero sí, está bonito. Me gusta el productor. Creo que quería ver si tenía animación, pero... Hasta que salgan los videos de todas las animaciones de Master Duel. No, y te puedo abrir el Master Duel. Bueno, tengo sueño, pero puedo abrir el Master Duel e entrenar como Calo. Mira qué bonito, sí está bonito, me gusta, qué bonito mono. Está elegante. Antes, 800, vamos a ver. ¿Qué vas a ver? ¿Qué te vas a comprar? No sé si el campo, no dieron partes de... Ah, no, están en el evento, ¿no? Las del Tequillinos. Ajá. Que apenas va a llegar, ¿no? Sí. Tumulto de mascota, sueldo, no, icono. Rafale. No ha puesto nada nuevo. Rafale. Salió el arte de Amazon. El arte, ¿no? De los Avisactor. Está bonito. Está chido porque vienen todos. Ajá. Es la magia esa, ¿no? Sí. Así que sí lo compré. Nunca me lo voy a poner porque lo más seguro es que nunca jamás me quita Shurai, pero ya lo compré. Porque mira que tiene animación. Ah, sí es cierto, que hay confeti. Ajá. La Madonna en su propia carta está como feita. Como que feita, rara, chaparra, así rara. Y aquí está toda bonita y toda escultural. ¿De por qué? Pues porque no lo sé. Mira, pues, ¿qué te puedo decir? Y no es el productor, creo. No, porque como es carta nueva. Sí, qué triste, qué bonito que es tan triste que no esté. De hecho salen los actores, porque tampoco está el otro, el viejito. O sea, salen los puros actores. ¿No era este? No, hay uno que es... Hay otro Link que es el productor, el nuevo, creo que es superproductor. Sí, ya sé cuál. Sí, que tampoco convoqué. Ese tampoco está. Bueno, eso no me importa. Me importa el nuevo. Sí, ¿no se compra nada más entonces? No, yo creo que no. Es que sí quiero el campo, pero... ¿Pero? Quiero el de agua. Y yo creo que le voy a tirar más al sobre, entonces tengo 800, ya mero. Ya casi. Así que pues casi se armó el soporte para Braindead. Ahora a ver cómo se arma.
Ya ves que yo hice un desastre porque estaba armando el Dragon Link y luego me desesperé y lo deshice. Sí. Y luego ahorita lo me dijiste, es que está muy caro, pero con lo que tenía ya ahí ahorrado, es que lo volví a armar. Es que, ¿sabes qué? Estaba muy caro para los estándares antes, pero ya los pinches de meta están igual, ya está peor. Sí. Tan solo el Runic está carísimo. Guau, cara, pero el Runic da cáncer. ¿O cómo iba? Ahí está uno. Sí. Pues ya luego veo que le quito para ponerlo. Yo creo que este era a quitarlo. Ya nada más quedaron dos hadas. Y así como para qué. A ver, voy a guardar. Y pues vamos finalizando el video. ¿Das tu Twitch? Porque ya está haciendo las transmisiones para que más gente vaya. Sí, estoy en Twitch como Kurose-Kurosaki. Voy a tratar de hacer las transmisiones los días miércoles a las 9:30 de la noche. Porque yo pongo el calendario, lo ajeno. Así haces tú. Y me queda y me pone las 8:30. Entonces, es porque para que apliques la de. La de comenzamos en un rato. Porque si tú pones las 9 siempre te va a poner media hora antes, ¿no? No, es una hora antes. Pensé que era por lo del horario de verano, que ya no lo tenemos. ¿Será por eso? No sé. No sé, pero bueno. Pregúntale al Mavi. Es voy a hacer las transmisiones entonces en vivo de Duel Links. Master Duel no, porque pues mi teléfono va a explotar y no queremos eso. Y la computadora peor, abres el OBS junto con esto y deja de funcionar todo. Sí, no. Por el momento sería nada más Duel Links los días miércoles a las 9:30 de la noche. Entonces ahí voy a estar jugando, abriendo sobrecitos y pues papeando gente o que me papeen, no sé lo que. No, pues en el último directo llegaste a Duel Max con Rocket. Pues sí, porque se puso buena gente entre el links, pero porque sabes que de repente no quiere que juegues, entonces ahí vamos a estar haciendo el intento. Igual en algún momento, si se puede o si quieren, podemos jugar en línea. Están cordialmente invitados. Ah, sí, haces una sala privada y ahora más das el ID en el chat. Ajá. Y que se metan. Sí, todavía soy bastante nueva en esto, entonces, téngame paciencia, pero hoy vamos a estar los días miércoles, entonces, a las 9:30 de la noche del horario de Ciudad de México. Hasta puedes hacer una sala por puntos, se mete la gente y se pone a jugar entre ellos y ya al final nada más ves quién ganó. Tú lo que estarías transmitiendo sería nada más las que te tocan pelear de jugar a ti. Pues sí, ya ahí me vas asesorando. Vale. Pues bueno, muchas gracias. Ya, qué bonito. Sí, ya somos dos. Y gracias. Estamos viejitos. Gracias por ver.